Hola, bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de Jesús. Como siempre, vamos a comenzar con un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el día de hoy que nuevamente podemos estudiar tu palabra. Y en el día de hoy queremos estudiar cómo identificar a un verdadero profeta. Queremos escuchar tu palabra y que sea ella quien nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Tema número 26. ¿Cómo identificar a un verdadero profeta? Quizás también nos encontremos confrontados con la pregunta que Pablo dirigió al rey Agripa. ¿Crees, oh rey, en los profetas? Yo sé que crees. Eso está registrado en Hechos 26:27. Sin embargo, nos entra la duda sobre algunos que pretenden tener mensajes de Dios. ¿Cómo podemos distinguir lo genuino de lo espurio y falso? Dios ha guiado a su pueblo mediante sus mensajeros en épocas pasadas. ¿Admite la Biblia también profetas para nuestro tiempo? Dios se comunica con la humanidad. Al principio, Dios se comunicaba cara a cara con el hombre, pero el pecado hizo una separación entre él y Dios, según dice Isaías 59:2. Cristo tendió un puente entre el hombre y Dios. ¿Y cuál fue el medio de comunicación que Él proveyó para revelar sus secretos a los hombres? Amós 3:7 dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo, según dice 2 Pedro 1:21. El llamado a ser profeta es por designación humana, por herencia, ¿o viene directamente de Dios? Efesios 4, 8 y 11 dice: Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es un profeta? La palabra profeta viene de dos palabras hebreas, roé, que significa ver, por eso también se le decía vidente, como en 1 Samuel 9:9, y la palabra Navi, que significa declarar, de modo que el profeta ve y declara lo que Dios le mostró para luego escribirlo, como en Daniel 7:1. Es el que predice los acontecimientos futuros y anuncia la revelación y la voluntad de Dios. ¿De qué manera transmite Dios sus mensajes a los profetas? Números 12, 6 al 8 dice: Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cara a cara, este método solo fue usado con Moisés, en Deuteronomio 34:10 lo vemos. En visión, con los ojos abiertos, pero sin aliento, ve en forma panorámica lo que Dios le muestra, del pasado, presente o del mundo invisible. También en sueños proféticos. Estas revelaciones de Dios no deben confundirse con los sueños comunes, producto de nuestro inconsciente, como dice Eclesiastés 5:7. Los profetas existieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunos confunden el texto de Mateo 11:13 creyendo que los profetas terminarían con Juan el Bautista. Sin embargo, existieron otros profetas después de Juan, por ejemplo, Agabo, en Hechos 21:10, Ana, está nombrada en Lucas 2:36, Simón, está citado en Hechos 13:1, y así, etc. Pablo, Pedro y Judas también profetizaron. ¿Qué profetas surgirían en el tiempo del fin? Mateo 24:24 dice: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, si existen falsos, también hay verdaderos. ¿Cuál es el propósito por el que Dios concede ese don a su pueblo? Efesios 4, del 11 al 12 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que vemos que es para perfeccionar a los santos, mostrando los errores y amonestando, es para la edificación del cuerpo de Cristo, mostrando las maravillas del plan de salvación y los sucesos que vendrán, y es para ayudar a la fe, mostrando con claridad la voluntad de Dios. Según las revelaciones del Apocalipsis, ¿la última iglesia poseería el don profético? En Apocalipsis 12, 17 y 19, 10 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí vemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Debe destacarse que el texto no dice que la última iglesia cree en el don profético, sino que lo tiene. ¿Cómo se puede distinguir al verdadero profeta de los falsos? Vamos a ver 10 características para conocer a un verdadero profeta. Primero, su vida debe ser ejemplar. Mateo 7, 15 y 16 dice: Por sus frutos los conoceréis. Así que los resultados de su obra testifican su misión divina. Segundo, Isaías 8, 20 dice: A la ley y al testimonio. O sea que sus enseñanzas deben estar en armonía con la ley de Dios y con los que profetas anteriores ya han testificado. Tercero, todas sus profecías se cumplen. Así dice Deuteronomio 18, 22. Cuarto, no incita a la apostasía, o sea, al apartamiento de la voluntad de Dios. Deuteronomio 13, 1 al 4, así lo dice. Quinto, reconoce la encarnación de Cristo, como dice en 1 Juan 4, 1 al 3. Sexto, sus mensajes son oportunos. No adula, sino señala los pecados del pueblo, según dice Isaías 58, 1. Y también señala los inminentes juicios de Dios, como está en Apocalipsis 14, 6 al 7. Séptimo, sus mensajes son importantes y no triviales. Edifica la iglesia y aconseja sobre asuntos religiosos, como dice en 2 Corintios 13, 2 y 3. Octavo, sus enseñanzas y su vida tendrán a Cristo como su centro, según dice 2 Corintios 10, 5. Noveno, profetizarán en el nombre del Señor, no en el suyo propio, ni dará su propia interpretación, según dice 2 Pedro 1, 20 y 21. Décimo, el modo de recibir sus visiones y la aceptación de sus contemporáneos, como leemos en Daniel 10, 8. Vamos a ver ahora a continuación el don profético y la mujer. ¿Puede una mujer recibir el don profético? Vamos a ver que la Biblia menciona a María en Éxodo 15, 20, a Débora en Jueces 4, 4, a Hulda en 2 de Reyes 22, 14, a Ana en Lucas 2, 36 y a las cuatro hijas de Felipe en Hechos 21, 9, todas ellas profetizas, según nos cita la Biblia. ¿Se manifestó este don en la Iglesia de Dios en los días del fin? En el año 1844, cuando según la profecía debía ser restaurada la verdad echada por tierra, Dios envió mensajes a su pueblo mediante el don profético. Helena Harmon, más tarde Helena de White, una débil joven de solo 17 años de edad, fue un valioso instrumento en las manos del Señor. Ella llenó las 10 características mencionadas en su totalidad. Quienes han leído sus escritos han comprobado que ayudan al perfeccionamiento, a la edificación de la iglesia y promueven la unidad de la fe. A pesar de su escasa instrucción, escribió unas 100.000 páginas publicadas en más de 50 obras que circulan actualmente, cientos de panfletos y unos 4.000 artículos para diversas revistas. Eruditos religiosos reconocieron sus obras como inspiradas. Recibió revelaciones,
escribió y predicó ante miles de personas desde 1844 hasta 1915, más de 70 años. Miles testifican que su vida fue ejemplar. En todo momento exaltó a Jesucristo, presentándolo en los términos más hermosos, y enalteció la santa ley de Dios. Sus predicciones se han cumplido exactamente. Mencionamos algunas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, destrucción de flotas y grandes edificios, incendios que nadie podría apagar. La destrucción de la ciudad de San Francisco y Oakland, California, por un gran terremoto en 1906. Predijo el aumento del espiritismo y mencionó la unión del catolicismo con el protestantismo. Sin tener conocimientos astronómicos, citó datos exactos. Dio anticipaciones científicas sobre la salud, como las influencias prenatales, el origen del cáncer, nutrición, etc. En todos los muchos escritos que existen, no se encuentran contradicciones con la Biblia. Son como el microscopio, no cambia las cosas, sino que las amplía, mostrando sus detalles. O, como el telescopio, no coloca nuevas estrellas, sino que muestra su hermosura. Algunos de sus libros son, por ejemplo, El Camino a Cristo, que fue publicado en más de 1.200 idiomas, El Gran Conflicto, o Conflicto de los Siglos, El Deseado de Todas las Gentes, El Ministerio de Curación, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, La Conducción del Niño, Joya de los Testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. El centro del mensaje de Elena White fue la vida de Cristo, su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección y su obra actual en el santuario celestial en favor de los pecadores. Sus obras, El Camino a Cristo y El Deseado de Todas las Gentes, entre otros, son la mejor biografía de Jesucristo, cuya lectura aconsejamos. En conclusión, gracias a esta ayuda divina, tenemos una profunda visión del camino de Dios. ¿Qué sucede con el pueblo sin profecía? Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dios ama a sus hijos y a su iglesia. Ha guiado a los que se mantuvieron leales a su amor y también hoy desea aconsejarla, exhortarla y mostrarle la belleza del plan de la salvación mediante el don profético. ¿Qué consejo nos da Dios? En 1 Tesalonicenses 5:20-21 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y 2 Pedro 1:19 nos aconseja a iluminar la senda de nuestra vida con la profecía tal como una antorcha. La profecía dice que la última iglesia tendría el don profético. Si no existiesen estas revelaciones, no llenaríamos los requisitos como iglesia verdadera. Ahora, ¿hasta cuándo se necesita este don? Efesios 4:13 dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No son necesarias acaso para nuestros días estas cosas? Yo, por testimonio personal, les puedo comentar que varios de estos libros que he estado leyendo han sido una inspiración para conocer más a Jesús, para amarle cada día más y también para ver esos detalles que a uno se les pasa por alto al leer la palabra de Dios. ¿Y usted qué conclusión ha sacado de este estudio? ¿Ha previsto Dios dar revelaciones a su pueblo que vive en estos últimos días? Si usted ve que el instrumento utilizado por Dios llena las 10 características de un verdadero profeta, ¿está dispuesto a mirar a través de este telescopio o microscopio? O sea, leer también estos libros para descubrir las bellezas que Dios quiere mostrarnos con respecto a la salvación. Usted recibirá una gran ayuda espiritual. ¿Qué promete Dios a los que creen en los profetas? Segunda Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso en el día de hoy podemos decirle: gracias, Señor, por la luz de las profecías. Y vamos a orar una vez más. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la posibilidad de haber podido leer en tu palabra cómo tú nos ayudas a identificar un verdadero profeta. Te pedimos que nos ayudes cada día a poder creer en ellos para así poder ser prosperados, para poder escuchar ese testimonio que tú nos das a través de ellos,
para conocerte cada día más y ayúdanos a que cada día te podamos amar más. Te lo pedimos no por merecerlo, sino en el nombre de Jesús. Amén. El próximo tema dice: 7 claves para una vida sana. ¿Cómo mantenerse sano y recuperar la salud? Mencionaremos también las 7 claves importantes y el plan que Dios ha delineado para ayudarnos, pues Él desea nuestro bienestar físico y nuestra felicidad. Que Dios le bendiga. Si aún tuviera preguntas, escríbanos con confianza a info@labibliatienerazon.org. Contáctenos también a través de nuestra página web labibliatienerazon.org, como también nuestros canales de YouTube, La Biblia Tiene Razón, y en Facebook, La Biblia Tiene Razón. Dios les bendiga a todos ricamente.